que se pone calentito, calentísimo. En el día donde ascendió River a primera división, es increíble, descendió y ya lo pusieron en primera. ¡Qué maravilloso! Y se salvó San Lorenzo, el descenso, Racing, todo. Jugamos todo. ¡Vamos, carajo, todavía! Almeida, el único técnico que sin jugar lo hizo ascender a River. ¡Felicitaciones, pelado! Es impresionante. Señores, quedan 26 parejas en el Bailando 2011. Y si hay problemas, jugamos la B, la C, la D y todo juntos. Llevamos 150 equipos. No importa. Señoras y señores, quedan 26 parejas en este Bailando 2011. Faltan por bailar reggaetón 10 parejas. Se puso calentito el certamen, por Dios. No me toques el pelo porque se arma. Señoras y señores, hoy me quiso agarrar Larry el pelo. Le salí de acá, ¿eh? Salí de acá porque te voy a buscar, ¿eh? Señoras y señores, hoy van a estar bailando Hernán Piquín y Noelia hoy aquí en reggaetón. Terrible, no sabes lo que es Piquín y Noelia. Me dijeron que Piquín en el caño la descoce. Señores, va a estar bailando hoy Rocío Guirao Díaz. Va a estar bailando Jimena Barón. Va a estar bailando Cintia Fernández. Sueño con Cintia. Ay, Dios, señoras y señores. Vamos a arrancar con todo este programa. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2011. Señores, fuerte el aplauso para la señora Graciela Alfano. ¡Señora Grey! ¡Mira lo que es eso! Perdón. Y señores, ¿quién? Y vino Fran, mi amigo, de Cuestión de Peso, figura. ¡Bajó, Marcelo, bajó! Fran, mi hija Micaela te ama. No, es impresionante. Aparece Fran y la bufanda esa, que dámela, por favor, Fran, por favor. ¡No! ¡Te amo! ¡Donala, Fran! Fran, sos mi ídolo, esa bufanda, por Dios. Voy a sentir Fran por un rato. Muy bien. Señores. ¿Fran por un rato? ¿Y qué tiene Graciela? ¿Qué tiene, una correa? ¿Quién lleva ahí? Sí, Marce, porque ¿sabes qué? Vaca, mi perro. Está re celoso de los perros de Denise, de Nicole Neumann, de todos. Entonces dijo que si no, lo llamaba. Suéltelo. ¿Cómo se llama? Sí, Vaca, Vaca. ¿Vaca? Espera. Claro, exactamente. No, porque va cayendo gente al baile. Vaca. Mira, ah, pero no, no es como. No, no. Pero llamé a Vaca, no a Graciela. Ah, porque. Ah, perfecto, señores. ¿Cómo? A ver, Vaca. Con este sándwich se sienta, te da la patita, lo que quieras. Perfecto, dame entonces que le voy a dar a Vaca para tener. Señores, con estos sándwiches a Vaca lo tengo. Y Cristóbal, mira. Vaca, pero escúchame, pará, me dejaste los sándwiches, se fue Vaca. Pará, me quedé con todos los sándwiches de miga en la mano y Vaca se fue a la mierda. Graciela dice, Graciela, viste que te dice, olvídate, con estos sándwiches ni se te mueve al lado. El tipo se quedó con 14 sándwiches. Pero no le dije. Ah, tenía uno. A ver, anda, ahora anda vos, Gray, vas a ver esto. Yo me quedé, mirá, señor. No, no, se va Graciela y vas a ver Vaca. Yo me quedé con 15 sándwiches, gracias a Dios, de lo que no tienen las puntas secas. Es impresionante lo que reacciona este perro. Mirá, es impresionante. Graciela le dice. Ahora, vaya usted, Graciela, para allá a ver lo que hace Vaca. A ver, señores. Mire. No, vaya, Graciela, mire. Mira, señores, impresionante. Vaca, tengo el Morphy. Vaca, Vaca. No importa, no le gusta más sándwich de mí. Señores. Vení. Señores. ¿Me tocas? Que se siente, Marcelo. Primero, ante todo, Vaca, un beso. No, sit. No quiere saber nada, pobre Vaca. Vaca. Con el perro. Pero Vaca corre con los sándwiches. ¿Qué le tengo que dar? Un bife de chorizo. ¿Cómo? No habla inglés. No habla inglés. ¿Yo qué le dije? No le dije. Nada, le dijiste sit y es sentado. Ah, perfecto. Señores, vamos a probar el perro. Sentado. El castizo. Ah, mirá. Pero parado. ¿Podés creer que yo no sé nada de inglés? Justo vengo a decir sit. Y bueno, ¿por qué primer perro corto? Que le tendría que hablarlo en castellano. No te, señores, atención. Sentado. Sentado. Primero sentado. Perro complicado. Sentado. Ante todo, vamos a poner. No, no. Sentado. No, todos esos no. Sentado. Primero sentado. Primero sentado. Un beso. Oh. Ah, te lavó la cara. Es impresionante. Es amigo. Hoy no me lavé la cara en toda la mañana. Esperá que quiero ver si da la patita. La patita, la patita, la patita. ¿Cómo se nota que es un perro de Graciela Alfano? ¿Por qué? ¿Por desobediente? Un beso. ¡Eh!
La patita. La patarde, ahí está. O, no. Un sándwich de miga. Ahí va. La conferencia de valor. Señores, atención. Beso. No, beso. Es beso, patita, patita. Es beso interesado. Beso, patita. La otra patita. Segundo sándwich. No le des tanto, Marcelo, por Dios. La concha. Señores, perdón, perdón, porque. Beso. Beso. No. Ya, claro. Espera. Para, coordinemos las acciones, Vaca. Primero, atención. Me mata Vaca. Atención, primero estamos con Vaca. Esta es la bufanda de Fran, Vaca, mirá. La bufanda de Fran de cuestión de peso. No la toqué porque te mato. Primero, beso. Beso. Para, ya me está dando un beso, me diciendo, tomá, te tiro un beso. La patita, la patita. Perdón. Sentado. Ah, perfecto. La patita. Beso. Beso. Ya ni me da. Ya no te da ni bola, Marcelo. Ya está, no le des más. Señores. Mirá. Cambiale la pata. Mirá. ¿Te mordió la nariz? No. Pero es un cariño. Pero te arrancó un ojo también. ¿Por qué cerras el ojo sin la nariz? Pero me pegó en la patita. Dale. Ahora da a la izquierda. Es genial, es increíble. Qué grande. Un poquito de Pepsi. Acordate que termino los sándwiches y se va y me deja acá como un gil. ¿Cuánto te queda? Maestro de los maestros. Capo. Ahora, ¿qué? La patita. Acordate que todo esto se termina cuando con el último sándwich. Se me va el hechizo. Se te termina el amor. Señores. Señores, me queda un último sándwich. Este es de jamón. La patita. Patita derecha, la otra patita. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Señores, bueno, no tengo más, mi amor. Ahora un beso. No tengo más. Mira, señores, espectacular Vaca. ¿Quieres algo más? ¿Alguien trajo algo para morfar? Le doy a Vaca. No, que ahora, vení un minuto, Vaca. Vos hacer como mi seguridad. Yo soy Richard y vos sos la seguridad. Invítalo con un café. Alguien que tenga algo, nadie tiene algo para comer, no, que Vaca no me dice. Señores. Espera. Ahí está. Vaca, toma. Se va a empachar. Señores, salta Vaca. Salta Vaca. Salta la Vaca. Que no es siga la Vaca al restaurante. Salta la Vaca. Salta Violeta. Muy bien. Espectacular. Señores. ¿Se lo voy a dar a Flavio para el circo Servián? Sí, no, claro. Circo sin animales, el Servián, claro. Atención. ¿Eh? Y si suponiendo que hagamos un frisbee con esto, yo te lo tiro. ¿Vaca salta de saltar? Atención, estamos haciendo el perro volador. Atención. Por ejemplo, observen si el... Espera. Espera, porque estoy hablando. Ahí está la audiencia. Paralo, estamos. Marcelo, no lo dejes. Primero, una mirada a cámara. Perfecto, vamos a ver. Uno recorre el mundo y en cuál se encuentra. América, United States, Europa. Y ahí va. Va, a ver si lo agarra en la boca. Ahí va, ¿eh? ¿Va? No, yo te lo tiro a la boca. Pará, va. ¡Bravo! ¡Espectacular! Señores, un aplauso para Vaca. Bonito. Muñequito. Te amo, cosa hermosa. Chao, mi vida, me encanta. Me lo llevo a casa, gracias, Grey. Señores, bueno, presentamos a Vaca. Y a no es el nuestro jurado, no es nuestro jurado Vaca, no, el jurado es Graciela Alfano. Señores, fuerte el aplauso y con boina, no me toque el pelo. Fuerte el aplauso para el señor Flavio Mendoza. Señores, con Cristóbal ahí en brazos.
Diva ortomolecular, Diva Argentina. Fuerte el aplauso para la señora Moria Casal. Impresionante cómo estoy. Qué luque y la galera me mata con ese brillo arriba. Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Manzano. Y hoy qué saco peló, qué elegancia, por Dios. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino. Señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Y hoy vuelven a Levi, devolver a mi amigo Fran. Es calurosa la bufanda, guacho. Sí. Qué grande, Fran, querido. Felicitaciones. ¿Sigue bajando de peso, Fran? ¿Cómo? Bien. No lo escucho porque no tenemos ya los micrófonos andan. 10 kilos, Marce. 10 kilos, felicitaciones. ¿Conocí al perro de Graciela, Fran? Sí, a Vaca, sí. ¿Ha estado en la casa de Graciela? No, pero lo conocía por fotos. Y Grace siempre ¿Sigue siendo fanático de Graciela? Siempre, Marce, siempre. ¿Algún día, Fran, lo queremos ver bailar acá en la pista? ¿Se anima? Claro, ¿sabes? Bailo tango, salsa, lo que sea. Perdón, se ríe. ¿De qué? Marce, es que... No, estoy contento. Así, no, como te reís. Estudié danza, sí. Estudié en la escuela de Julio Boca, sí. ¿Eh? Estudié en la escuela de Julio Boca. ¿En el barrio de La Boca? No, en la escuela de Julio Boca. Perdón. La escuela de Julio Boca. No quiero. Fran, ¿estudiaste en...? Perdón. ¿Y qué cuál es tu especialidad? ¿Un baile que yo te pongo un tema, por ejemplo? ¿Una salsa la bailás? Sí, salsa y reggaetón también. Perdón. Danza clásica también. Vení, Fran, por favor. Señores, vení un minuto, por favor, acá, Fran, de cuestión de peso. Le mandamos un beso a Claribel Medina, que hace un gran éxito todas las tardes. No se ponga celoso, Manuel Navarrete, que usted va a ser... Si llega a estar lesionado Daniel Gómez Rinaldi, me gustaría que usted lo reemplace. Y me encanta que hoy se ha puesto un poquito de autobronceante, pero es mínimo. Muy poquito. Se nota. Porque anoche fuimos a comer esa blanco teta y hoy tiene el toque. Lo que le dije anoche, blanco perfecto. Señores. Fran, querido, peso inicial de Fran, entonces, 173.1. ¿Hoy pesa? 163.1. Lo mío es una pregunta estúpida, porque te dice, bajé 10 kilos, 173. Pero bueno, no estoy pasando el mejor momento. Señores, tira besos. Voy a invitar a Mariela, por favor, la jefa de coach, una de las grandes bailarinas que tiene la República Argentina, mujer de Daddy Brieva. Exactamente. Y sí, acá hacemos todos. Hola, chicas. No, pero las chicas son excelentes y están bailando. Pero yo me gustaría, ¿qué tema querés para bailar acá así, hacer una improvisación? ¿A qué año estudiaste en la escuela de Julio Boca? 2008-2009. ¿Y por qué dejaste? Y bueno, porque empecé a engordar y ya no podía aguantarme más las clases. ¿Te gustaría? Ah, ¿clásico bailás también? Hice clases, sí, de danza clásica, sí. ¿Te gustaría un reggaetón? ¿Qué te gustaría para bailar, Fuego. Poné fuego, que es con la que festejo todos los días. Tenemos fuego, Federico Ruiz. No sé si tiene. ¿Tiene? Fire. Señores, Federico fuego. Ruiz está buscando. Yo calculo que llegamos. Está. Perfecto. Manténlo prendido fuego ese. No, señores, el micrófono anda. No lo puedo hacer. Atención. Mariela Anchipi, una de las grandes coach argentinas, mamá, mujer del señor Daddy Brieva y el señor Fran Mariano. ¿Y apellido? Ibáñez. Ah, Fran Mariano Ibáñez. Fran Mariano Ibáñez, fanático de la señora Graciela Alfano, hoy figura en cuestión de peso. Señoras y señores, van a bailar un reggaetón, una improvisación de reggaetón. Señores, atención. Música y atención que se viene una nueva figura de este certamen. Moria un día le dijo, anda cuestión de peso. El señor ya es una de las figuras de cuestión de peso. Lo que veo todas las tardes en cuestión de peso, que no se lo bancan mucho los otros muchachos que están ahí. Están celosos de la fama de Fran, ¿o no? No sé. Yo la verdad que yo los quiero. Ahora ellos a mí, no sé. Perfecto. ¿Cómo? Vos decís que hay una cuota de envidia. Te odian, olvídate. Señores, improvisación de reggaetón, música, maestro, ¡vamos! La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar. El vecinito que es cansado. Puede apoyar, Fran, puede apoyar. No. Acérquese un poco. Tiene ritmo, Fran, Juegue, juegue, bórrate al cafete.
Se dieron cuenta en la casita de tu ah, bueno, bueno. Una titi no se calla. Bla, 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 pa' aquí, bla, 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 pa' allá, bla, bla, bla. Que llegaron a su casa. ¿Sabes qué? Que su perrito no es guasa, guasa. Corre, baja, que son poquitos los que de una emboscada escapa. Pero ese bolqui no te tapa. Bórrate del mapa antes del rapa, papa. Pero hay algunos que ya saben la verdad. Impresionante en Puerto Rico. Ahí va. Agárrela un poquito, Fran. Total, no va. ¡Buah, señores! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Felicitaciones! Gracias, Chipi. Teléfono, Julio Boca. Gracias, gracias, Fran, querido. Muy bien, señores. Ahí se va el fanático de la señora Graciela Alfano. Hoy, te digo, Vaca, su perro, Fran, su fanático, todos, arrancamos con todo. Señores, vamos a presentar la primera pareja y arranca el reggaetón y arranca la competencia. Acordémonos que el viernes tendremos noche de sentencia. Atención, que está muy complicado Tony Camo. Yo creo que Tony Camo, no sé, se va, con el puntaje que hizo, olvídate, se tiene que lastrar tres botellas de vidrio, así directamente. Señores, vamos a presentar la primera pareja. Vuelven a la pista después de su última polémica gala. Recordemos que Noelia fue tratada, bueno, no le gustó que le dijeran pelota, mancuerna, se sintió afectada. Y vamos a ver, dicen que está peleada con Hernán Piqué. No sé. No. Decían eso, que hay fuertes rumores de crisis en esta pareja. Señores, se viene uno de los más grandes bailarines de la Argentina. Quiero decirle que lo admiro profundamente. Hay un cartel ahí luminoso con la cara de los dos. Eso representa la Escuela de Educación Especial número 27 de Pampa del Infierno, Chaco. Señoras y señores, ella ya es una gigante dentro del programa. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Noelia Pompa y al señor Hernán Piqué. Señores, ¿cómo le va? Todos me dicen, ¿cuándo le vas a dar un pico a Noelia? La mano, Marcelo, la mano. No, pico no. No, no, todos me preguntan. ¿Y vos qué decís? ¿Qué contestás? Que cuando ella quiera. Ah, me lo dejás todo a mí. Sos todo vos, es todo tuyo. Te pongo nerviosa. Señores, esa mano en la cola no me gustó nada, pero no sé dónde tenerla. Perfecto, voy a saludar al maestro, querido. ¿Cómo le va? Pero, ¿están peleados de verdad o no? No, para nada. No, no, ¿de no, dónde no salió que están peleados? No sé, no sé. De verdad que no, no sé. ¿De dónde salió? ¿Dónde salió? No sé. La verdad es que nosotros siempre nos llevamos re bien. Ahora seguimos bien y vamos a seguir bien a pesar de todo. Así que vamos a bailar. Perfecto. Ah. Lo que pasa es que seguramente deben hablar de algún rumor. De alguna, Yo soy consciente de que hubo un rumor de que estaban peleados. Ahí está, ¿ves? Y en el programa de Viviana Canosa, Aníbal claro, dijo algo de Noelia. Porque ella viajó sola al lugar donde es el sueño y no lo invitó a Piquín. Y yo le dije que está más creída que Piquín. No, acá yo creo que de verdad, sinceramente, para mí no se trata de cuestión de creída o no. Sino que bueno, el sueño es por lo que luchamos los dos y vamos a luchar los dos. Juntos, separados, como sea, pero la vamos a pelear siempre, siempre por el sueño, que es la escuela número 27 del Chaco. Y juntos es la palabra, juntos. No, quise decir como diciendo que si él iba también está todo bien, porque a los dos nos corresponde el sueño. Y obviamente que vamos a hacer lo posible para que el sueño se cumpla hasta donde lleguemos o no, ya estamos. Contale. Perdón, Marcelo, ¿puedo hacer una pregunta como periodista de espectáculo? La duda que nos quedó a nosotros es ¿por qué no le avisaste que ibas a ir a la escuelita a visitar el sueño? Bueno, porque fue un regalo, obviamente, por mis medios yo no puedo, así que fue un regalo de unos amigos que me hicieron y bueno, surgió en el momento, se dio, la verdad que fue sin ninguna mala intención, de verdad lo digo, fue de todo corazón y bueno, ver a esos pibes, la verdad es que me mataron esos chicos. En silla de ruedas, con embolio. Y bueno, ahí queda eso. Después, bueno, si, está bien, si la producción por ahí se enojó, reconozco que tendría que haber avisado, pero bueno,
Se dio así, no fue con ninguna mala intención, de verdad. Me parece muy bien. Y Hernán lo sabe y por eso lo charlamos y ya está todo solucionado. Yo no sé, yo formo parte de la producción. ¿Vos no sos sé. Productor, Marcelo? No sé si en qué lugar quedé yo, pero no tengo claro muy bien. Anoche le preguntaba eso a los productores. ¿Ustedes como qué me consideran a mí? ¿Qué sos? No sé, estás con nosotros, me dicen a mí. Entonces, yo no estoy enojado, pero yo no tengo mucho peso actualmente en el programa. Pero digo, yo no me enojé para nada. O sea, no sé si la producción, acá los responsables, el señor Manuel Navarrete, los responsables, no sé, ¿se han enojado? ¿Alguno se enojó acá por la ida? No, perfecto. Entonces estamos todos bien. Bueno, no, realmente lo que queremos aclarar es que, bueno, sí, pasó eso, ¿no? Viajó al Chaco a ver a los chicos de esta escuela número 27. Obviamente hubo una charla con ella para aclarar esto, para decir que la próxima vez íbamos a ir juntos. Lo bueno es que no fue hecho con mala intención, fue a cumplirles un sueño a los chicos que la querían conocer a Noé. Así que eso está bueno, porque es por lo que estamos acá y por lo que luchamos, que es esa escuela número 27, que vamos a hacer lo posible y lo imposible para que tengan lo que tienen que tener, que es, ellos tienen dos aulas de 4x4, que en una está la dirección, la cocina y la sala de maestros, y en la otra, que es 4x4, la dividen con un biombo, con un ropero. Y de un lado están los chicos con menor aprendizaje que el otro y se confunden cuando hablan los maestros. Así que, bueno, nada, lo más importante es eso, que esto se cumpla. Quiero saludar ahí a Laura Roata, que es la directora de mi nuevo espectáculo de Pasión Tango. Gracias, Laura. Están ahí algunos bailarines, los productores, Gallardo. Sí, está Gabriel García, así que nada, agradecerles que estén acá, gracias. Y acá estamos, para cumplir este sueño, y gracias a todos, un beso a mi mamá que me está mirando y me hizo, mandame un beso. Así que, mamá, un beso. ¿Reggaetón fuerte? Reggaetón fuerte. Reggaetón fuerte. ¿Y el caño cómo viene? El caño es lo más. Ya Noelia los va a sorprender. Quiero decirles que el caño este año, que ya se viene, es un caño con forma de... ¿De qué? A ver, arco de... Wow, arco de rugby. Es un H. Y la... La línea ya está, pues, anda por ahí. Sí, la transversal. La línea cruzada, sí, la transversal está a 3 metros. Ah, es tremendo, tremendo. Ya empezaron a ensayar, ¿eh? Tremendo, tremendo, pero lo estamos logrando. La H de hijo del que lo inventó. Sí, yo no sé nada. Me contaron hoy que lo habían hecho así. Señoras. Sé muchísimo, de verdad, pero vamos a hacer lo posible. Vamos a ver qué sale. Muy bien, señoras y señores, se viene el reggaetón, el primero de la noche, una de las mejores parejas presentado por Claro. ¿Sabías que con Supercarga Claro tenés más beneficios? Tus cargas rinden más, tenés dos destinos para comunicarte gratis. Y además, si recargas mañana miércoles, triplicás tu carga desde 40 pesos por cualquier medio. Si escuchaste bien, recargas 40 y te dan 120. No te olvides, mañana mismo, recarga tu Claro. Ya sabes, compara Claro. Rinde más, se viene Hernán Piquín y Noelia, a ver cómo bailan. ¡Música, maestro! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos!
este reggaetón de Rob Bikini y Noelia. Vamos a saber el puntaje del jurado en esta primera pareja. ¡Qué noche, por Dios! Presentado por Farávega. ¿Sí? Que nos presenta la oferta Show Machata a cualquier sucursal del país y disfrutar la última tecnología y las mejores ofertas como esta afeitadora Brown Cruiser 3 Refresh. ¡Qué bueno! Es 3 ¿qué en 1. Afeita, modela y recorta. Su lámina flotante afeita al ras. Es recargable y lavable. Disfrutar a tan solo 399 pesos o en 12 cuotas de 39,90 con crédito, sí. Farávega. Sigue a Farávega online en Twitter y Facebook. Vivimos en un mundo de tecnología. Farávega, primero siempre, señores. Vamos a ver qué vio el jurado. Señoras, señores, se viene el puntaje de la señora Graciela Alfano. Hola, Noé. Hola, Hernán. Hola, Mariela. Muy bien, ¿eh? Me encantó la coreografía, Mariela. Gracias. Extraordinaria. No sé cómo cada vez se te ocurre con ellos cosas distintas. Las logras cumplir. No te pones un techo, seguís para adelante. Y estos dos grandes artistas logran cumplir lo que vos proponés, que se me ocurre que debe ser dificilísimo. Si estuvieron medio perseguidos esta semana por alguna razón, fue bueno, porque hicieron lo que todos los artistas hacen, poner las cosas en la cancha, o sea, en el on stage, en el acá, en el lugar, en la pista. En la pista. On stage. Es aquí, en el escenario. Y la verdad que están extraordinarios. Además, les voy a decir una cosa. Ustedes están en una especie de cruzada y no la paren por ningún motivo. Porque el coraje es la única, es lo único que no se puede disimular. Es la única virtud que no se tapa con la hipocresía. Porque nadie puede disimular ser corajudo si no lo es. Así que sigan adelante, dejen las cosas atrás, mi nota es secreta. Ahí está el voto secreto de la señora Graciela Alfano, que vamos a conocer el viernes, que es día de sentencia. Votación del señor, mira con esa gorra, me hace acordar a Minoyan, un arquero que atacaba en Boca. Del señor Flavio Mendoza. Mariela, ¿cómo estás? Me encanta como coreógrafa, siempre te lo digo. Noelia y Hernán, bueno, ¿qué puedo decir de los dos? Tienen, conjugan todo, talento. La dificultad en la coreografía, porque siempre hay una coreografía con una dificultad, trucos increíbles, y das cátedra. Hernán, cada vez que bailás das cátedra, y aparte de todo, tenés un corazón súper noble, gracias por el llamado de anoche, y la verdad, no me importa nada, pero son más que esto. ¡10! Señales son 10 de Flavio, votación de la señora Moria Kazama. Vamos, Moria. Buenas noches, Hernán, partner y coach. Bienvenidos a la pista en esta primer performance de la noche. Yo también te quiero y te agradezco tus mensajitos, son un placer. Bueno, quiero decirles que me encantó la performance, que la coreógrafa evidencia marcadas exigencias en estas coreografías que les propone a la pareja, que la pareja redobla el esfuerzo cada vez. Piquín extraordinario con un virtuosismo al extremo, o sea, no hay una falla, no hay una fisura en tu coreo. En cuanto a la partner del señor Piquín, noté ciertas dudoles, cuando bajaste algunas dudas y algunas cosas desprolijas, en dos momentos. Por eso, como es, el señor es la optimización de la excelencia, y vos para mí fallaste en dos cosas que no me gustaron demasiado, mi nota es esta para ustedes. Señores, 8-18 hasta acá. Votación. Les quiero recordar que Hernán se va a presentar el 13 de agosto en el Teatro Coliseo, con Pasión Tango, junto a Cecilia Figaredo, porque están ahí los productores, pero para decirlo los que lo quieran ver, en el Teatro Coliseo el 13 de agosto. Votación del señor Aníbal Pachano. Hernán, Noelia y Mariela, bienvenidos a la pista. Como siempre, Hernán más bueno que Lassi. Es Lassi. Yo digo que no se enoja nunca. No logro enojarlo. No lo logro sacar. Pero no es por eso, porque es un chiste de amigo. Y siempre buen compañero que llama por teléfono para bajarte de un decibel. Eso es buena persona. Me parece que me gustó la coreo. Igual me pareció que ella estaba como sobreexcedida en energía. Y en muchos momentos hubo fallitas de Elia. ¿Tá? Eso es para vos. ¿Tá? No es por lo que dije, te lo digo de buena onda. ¿Eh? No lo tomes, digamos, por ninguna situación televisiva. Simplemente me parece que hoy él estuvo con mucho más precisión que vos. Igual estuvo bien, se manejó la parte erótica que está escopada, así que para mí hoy es un... 6, señores, 24 hasta acá. Y se viene el voto final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes.
Antes de dar la devolución, voy a tomarme 15 segundos para aclarar una situación con vos, Hernán, porque te escuché por los programas de televisión diciendo que te había sido muy molesto y ofendido porque yo le había dicho nana voladora a Noelia. Sí. Cosa que jamás dije. Me refería a la señorita coach y le dije... es una excelente, va camino a ser una excelente bailarina. Sí. No transformen a Noelia en una enana voladora. Uh-huh. No dije que era la enana voladora, como te pasaste diciendo en todos los programas de televisión. ¿Qué programas? En el de Viviana Canosa, ayer te vi en la repetición, por ejemplo. ¿Y en cuál más? Y ahora no recuerdo porque no traje la lista, porque tengo otra cosa más importante. En ninguno más. Bueno, entonces cuando te dirijas a mí, por favor, revisa los tapes, porque miente solo. Algo que yo no miento. Perfecto. Yo no miento. No. Yo no miento. Yo nunca dije que ella era la enana voladora. Yo no miento. Yo no dije que era la enana voladora. Vos dijiste que yo estaba diciendo eso. Yo no miento. Busca el tape y fíjate lo que dijiste. ¿Te referiste a ella como enana voladora? No, dije, no transformen. No hace falta decirle enana voladora. Todos sabemos la diferencia que tiene Noelia, pero es una persona. Mirá, nunca lo dudé. Pará, Polino, nunca lo dudé. No, porque me estás poniendo un lugar feo. Ante todo, tenés que respetar a la gente. Yo a Noelia la conozco desde que comenzó su carrera el primer día. Ha venido montones de veces a mi programa, ha venido a mi show. Jamás le diría enana como peyorativamente. Dije, en una coreografía que no me gustó... no hace falta decirlo, nada más. Podés decir, no transformen a Noelia en una Noelia voladora o en una bailarina voladora. Vos no estás para darme clases de moral ni de vida acá, vos estás para bailar. Es lo que estoy haciendo, bailo. Hablé con Noelia fuera de este ámbito, me lo encontré en el Circo Serviana el otro día y lo aclaramos. Jamás le quise faltar el respeto. Pero si vos seguís dando vuelta con eso, la gente va a decir, uy, mirá, Polino le dice la nana voladora a Noelia. Y lejos está de mí de llamarla así. Bárbaro, entonces no le digas más nada, decile nada más que Noelia. Nada más. Como la voy a llamar, lo pauté y lo hablé con ella en privado. Porque ella tiene una estatura pequeña, no necesita un maestro ni un guía que la contenga, Piquín. Así no, que, me dice gracias. Que no pautó nada con vos. ¿No hablaste conmigo en el Circo Servián? Sí, ¿qué pero te que la me situación? Dijiste, negra, listo, ya está. Está todo bien. Ya está, sí, está todo bien, listo. Por eso. Pero listo. No pautaste nada entonces. Nada, vinimos a bailar y estamos acá por un sueño. Como vos hablaste de mí ayer, te estoy contento. Perfecto, bien. Gracias. Chicos, me gustó lo que hicieron. Igual quedó claro, o sea, ya está. Acá terminó, yo no... Fui a un solo programa que me preguntaron y fue lo único que dije, nada más. Bien, chicos, me gustó mucho... Si te molestó, mucho... perdóname. Perfecto, me gustó mucho lo que hicieron. Algunas bajaditas sucias de Noelia, un poco pasada energía, pero estuvo bueno, chicos. 5, señores, 29 para Hernán Pequín y Noelia Pompa. En este primer reggaetón de la noche, 29. Excelente puntaje, todo lo que es cercano a 30, te digo, y falta el voto secreto de la señora Graciela Alfano. Muchísimas gracias, señora. Cuénteme algo, ¿está de novia? ¿Algún hueso? Ahí hay varios, pero déjalos ahí. ¿Hay varios? La otra, hay alguien que vos le haces, no sé, con las manitos. ¿Cómo? Le decís manito a algún productor o algo. ¿Cómo? No, las manitos no, Manuel Navarrete, sí, que se pone autobronceante. ¡Hola, Manu! ¿Le dio? Hola. No, resulta que estábamos en un casino, el de Chivilcoy, y... ¿Manuel Navarrete fue al casino de Chivilcoy, usted? La llevé a Noelia como artista. Pero ¿Cómo? La llevé a Noelia como artista. ¿Usted la llevó a Noelia con...? ¿Usted regentea artistas? No, sí, ya lo hablamos, señor. De manager. ¿Perdón? Ya hablamos de esto, señor. ¿Con quién? ¿Te pidió permiso? Perdón. Ya lo hablamos. Me está tratando como... No. Ya sí, falta sí. Que ahora no. Usted me diga. Ya lo habla. Yo lo que le quiero decir es... Algunos de acá del programa pensé que productores. Ahora usted también regentea artistas, maneja artistas como Noelia también. Sí. Y la llevó al casino de Chivilcoy. Sí, señor. Sí, perfecto. ¿Usted manejaba ahí ese al lado? ¿Cómo es? No. Una combi nos llevó a los dos. ¿Combi? Uy, no. Perfecto. ¿Y? Somos chiquititos los de la puerta. No, pero eso no era lo que te quería contar. Lo que te quería contar es que me nos pedían fotos y a él también le hacían poner las manitos así. ¡Con las manitos! Así estaba con las manitos. Usted mostraba la foto con el autobronceando, mostraba las manitos con el autobronceando. ¿Le pedían fotos a usted? Sí, es verdad. Es verdad. Perfecto, muy bien. Bueno, gracias. Creo que a partir de ahora no la maneja más. Se viene un gran bailarín, Hernán, ahí, ¿eh? Mirá, echale el ojo porque yo creo que en la cumbia, si no llega Daniel Gómez Rinaldi, que va a intentar hacer el reggaetón, mirá, se viene Manuel Navarrete. ¿Pero qué es esa imagen? ¿Qué hace? Eso? ¿Qué es esa foto? ¿Qué es esa imagen, Navarrete? La nota... esta es la nota que sale mañana en Paparazzi, pero ¿qué es? La mano al revés. Un sillón y ese es Manuel Navarrete mostrando las manos. No.
¿Por qué? No, pero vamos a decirle a Ventura que no puede hacer una nota a Manuel Navarrete. Bueno, gracias, Noelia. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Bueno, quería saludar a Emiliano Gómez, que vino ahí, a toda mi familia, a los chicos de Merlo, a la gente. Y bueno, y gracias por la escuela que estamos luchando desde el Chaco, número 27. ¿Está todo bien con vos, mi amor? Ahí está. Gracias. Qué suerte que has tenido. Gracias, Nan. Gracias. Me encanta tenerte acá en esta pista. Un lujo. Gracias al jurado. Y los espero. A partir de septiembre en el Teatro Astros, vamos a estar con Freddy, el musical. Ah, muy bien. Gracias, Hernán. Gracias, Noelia. Se va a narrar Noelia. Se viene la próxima pareja presentada por Mendicrim. Tengo una novedad espectacular para contarles. Ahora Mendicrim es de Sancor. Qué rico que es el Mendicrim. Por Dios. El que todas las mañanas le entramos duro. Es una unión irresistible. Sí. Yo amo Mendicrim de Sancor, me encanta. ¿Ustedes qué harían por amor? Yo soy capaz de hacer cualquier cosa por amor y por Sancor, Mendicrim. Ni te digo, además ahora tiene dos nuevas variedades. El cremoso y el cremoso like es tremendo. No dejes de probarlo, son riquísimos y muy cremosos. No puede faltar en tu casa. Ya sabes, hay un nuevo Mendicrim y ahora es de Sancor. Yo amo Sancor, Mendicrim también, así que... ¿Ustedes qué son capaces de hacer por amor? Todo, ¿entendés? Marcelo, todo. Perfecto, muy bien. Señores, se viene la segunda pareja de esta noche bailando el reggaetón presentado por Mendicrim de Sancor. Hoy dijo en su Twitter que está lista para perrear. Atención, ¿eh? Es amiga de mi hija, pero le gusta el perreo. No, le mostré la grabación del reggaetón a mi novio y se enojó. Y dijo, en el caño me separo. Señores, representan al hogar de los milagros de General Rodríguez. Su bailarín, mirá, está toda la hinchada de Jime. Figura en el gran éxito de la televisión argentina, que es Los Únicos, aquí en la pantalla del 13. Su bailarín de Facundo Massay. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Jimena. ¡Jimena! ¡Jimena! ¡Mano! Bienvenida, mirá toda la hinchada, Facu y Jime con las letras. Jime y Facu brillan, genial, el cartel de General Rodríguez, el hogar de los milagros. Impresionante la cantidad de gente que ha venido ahí, ¿eh? Espectacular. Impresionante con este luquete en el pelo, wow. ¿Viste? Me puse las pilas, me tiñeron ahí con un aerosol, así que nada. Fuerte esto que vamos a ver. ¿Qué dijo tu novio? Mi novio lo calificó a la coreo, pues se la voy mostrando, le me echo como en medio del almuerzo y solo mirá este truco, no sé qué. Ah, se la tirás como al pasar así para. No, en medio del sanguchito. No, así, espera, te quiero contar algo, no. No, ni loca. Y calificó la coreo como innecesaria. Innecesaria, esas cosas que son innecesarias, totalmente. ¿Y para el caño? ¿Cómo lo ves? No, soltera, pero bueno, está bueno, hace ya mucho que estoy de novia, así que nada. No, pará, estamos hablando de una persona muy celosa, entonces, ¿o no? Posesiva, vos no. No, yo no. ¿Un día no lo podemos traer? ¿Vino acá el novio o no? No. Bueno, me gustaría traerlo para el baile del caño. Me gustaría que esté alentando. ¿Qué gustaría? Es muy celoso. Muy celoso. Muy celoso. ¿Cuánto hace que están de novio? Casi 3 años. Perfecto. Bueno, qué loco los celos, ¿eh? ¿Vos no sos celoso? Es un estado de la mente que habría que cambiar. Mira vos. Al contrario, qué mejor que la libertad absoluta. ¿Y entonces? ¿No? ¿Vos sos celoso? Yo no soy cero celoso, ¿no? Y no me gusta que se celen. No, totalmente. ¿Para qué? Los celos son un estado de la mente que no... Al contrario. El amor es libertad, es confianza, es entrega. ¿Vos querés que la libere? Para todos ustedes, ¿entendés? Claudio, María Domínguez. Señores, yo no me acuerdo qué filósofo lo dijo, después le voy a preguntar a Graciela. Bueno, señores, quiero ver este perreo porque va a ser muy fuerte. Se lo vamos a dedicar al novio de Jimena, que se llama... Jorge, eso así ya. Jorge, lo que viene en fútbol de primera es tremendo, ¿eh? Con Muévete Duro de Ricky Martin y Daddy Yankee, va a ser tremendo. Tranca. Señores, vamos a ver esto que dicen que viene fuerte. Presentado por Tarjeta Naranja. Tarjeta Naranja. Que te sorprende por la calidad y calidez con que te atienden sus colaboradores. Si quieres festejar la apertura de sus 3 nuevas sucursales. En Linierra, Momejí y San Martín, que se suman a las 31 en Buenos Aires. Buenísimo. Tarjeta Naranja es la única tarjeta que con su exclusivo plan Z te permite comprar en 3 cuotas. 0 interés en más de 150.000 comercios de todo el país. Todos los días, todos los productos, todo el año. Tarjeta Naranja, por supuesto. Tarjeta, me encanta Naranja. Tarjeta Naranja. Señores, se viene, mira, Tarjeta Naranja presenta
Se viene el reggaetón de Jimena. Mirá todo el grupo que hay allá. Colorido el grupo ese. Mirá qué bueno. Señores, vení, vení. Te dice que vete. Vení, dale, dejate joder. ¿Qué haces? Para, idiota. Vení vos, dale. Señores, se viene Jimena Barón, Facundo Massey, Música Maestro. ¡Vamos! ¡Arriba, Jimena! Gracias por todo lo que está haciendo por la Fundación Ideas del Sur. Muchas gracias, Pablo. Y próximamente los chicos de la Fundación Ideas del Sur van a estar visitando la Ciudad de los Niños, que es espectacular ahí en La Plata. ¿Cuánto hace que no voy a la Ciudad de los Niños? ¡Qué lindo lugar! ¡Precioso! Señores, vamos a la pausa. ¡Qué puntaje para Jimena! Y después queda Rocío Guirao Díaz. ¡Ay, Dios! Y Cintia Fernández. Hoy creo que me infarto acá, ¿eh? Señores, vamos a la pausa. Ya volvemos. Enseguida seguimos con más show. Señores, arrancamos este segundo bloque y se viene el puntaje para Jimena Barón y para el señor Facundo Massey, presentado por Drian. Ya no tenés que elegir entre ropa limpia y tiempo libre. ¡Qué bueno! La línea de lavarropa Drian te da libertad y ropa limpia al mismo tiempo. El nuevo Blue 8.12 hace todo prácticamente solo por su función carga autoadaptativa, que adapta la cantidad de agua y energía de lavado de acuerdo a la cantidad de ropa detectada en el tambor y te deja la ropa casi seca. Sé que centrifuga 1200 revoluciones por minuto y puede cargar hasta 8 kilos de ropa reales. Entra de todo en el Drian, los lavarropas Drian. Son industria argentina con tecnología de nivel internacional. Drian, gira tu vida y a ver qué le habrá parecido al novio, no sé. Las chicas se levantaron todas pidiendo un 10. Vamos a ver qué dice el jurado. Votación de la señora, de la mamá de vaca, de la señora Graciela Alfano. Y además le digo, señor, que la frase que usted dijo de los celos es de Ravi Shankar. Mirá, por eso la tenías del Ravi Shankar, que yo hice el curso de la Fundación del Arte Vivir. Y veo que le quedó todo. Qué muy bárbaro. Bien, 10. Bueno, chicos, Facu, Jime y Darío. Mira, Facu, por empezar, ¿no? Porque es como el más fácil de esto, porque es tan sexy, es tan perfecto. El reggaetón le cae maravilloso, la verdad, un dios, bajado de la tierra. Pero vos, Jime, ¿sabés que los actores qué hacemos? Pensamos, soñamos, ponemos fe y nos atrevemos, más allá de novios y de lo que sea, que se la banquen. La verdad que bailaste, no solamente con el cuerpo, sino con la cara. Una verdadera bombona. Igual mi voto es secreto. Ahí está el voto secreto de la señora Graciela Alfano. Votación del señor que hoy se vino con la boina. Del señor Flavio Mendoza. Muy elegante, Flavio. Gracias. Si me permitís, antes de dar la devolución, quiero decirte que están las chicas del Circo Servián que me acompañan. Que vinieron ayer, pero con todo lo que pasó no pudieron...
mostrar nada. Perdón, perdón, no estoy viendo, no estoy viendo, no las entiendo bien. No, es que son dos. Es una chica con dos cabezas, no entiendo. No, pero le sale una cola a la cabeza. ¿Cómo es tu nombre? Belu. ¿Eh? Belu. Belu, ¿y vos? Celeste. Mirá, Celeste, mirá lo que es esto. Te digo una, impresionante esto. Belu, la rotación, Belu, la rotación. Circo Serrián, espectáculo para verlo. Me dicen que es impresionante. Hoy lo voy a hacer en casa con mi hija, con Candelaria. Te quedás así para siempre. Marce, Belu, Belu, hacé la rotación acá, hacé la rotación. Hacé una rotación, Belu. Hacé la que te enseñé, Belu, el otro día. ¿Qué le vas a enseñar vos? La gran... Mirá. Bueno. Impresionante. Yo llego a hacer eso, quedo con el cuello ortopédico. Diosa total. Belu. Gracias, Belu. Bueno, gracias. Todos los días, dos funciones con el Circo Serviana ahí en Vicente López, Libertador al 300. Gracias, Marcelo. Bueno, ahora, Darío, increíble. Cada vez la evolución es mucho mejor. Me encanta cómo están bailando. Bueno, Facundo, sos un bailarín increíble, maravilloso. Ya te lo han dicho todos. Y voy a decir algo que dijo la señora Graciela Alfano y tiene razón. Más allá que tengas montones de cositas sucias en la coreografía, vendés mucho con la cara, Jimena. Y eso es buenísimo. Me vendiste una mujer calentona con el reggaetón. Así que la verdad, mi voto es muy bueno. ¡Ocho, señores! ¡Un ocho! Votación de la señora Moria Kazan. Hola, chicos. Jimena Soñador, Darío. Muy bienvenidos a la pista en la segunda performance de la noche. Bueno, ustedes saben que yo considero esta pareja como una de las más voluptuosas del certamen. Me encanta. Coco Chanel dijo que se triunfa con lo que se aprende. Y ustedes creo que pueden llegar a triunfar porque están aprendiendo y mucho. Me encanta cómo están complementados y cómo recorren la pista y cómo hoy hay mucha pasión. Nunca hacen nada light. Siempre lo hacen de una manera muy intensa. Hubo algunas desprolijidades tuyas en las bajaditas, en las pisaditas, que no sé si es por el calzado, pero en algunas cosas vi, ¿no? Medio la botita. Sí, medio. Las botas chotex, frenan un poco, me sí. imaginé. Me imaginé porque se veía sí, que era un... puse un montón de resina, pero es como que patina, no sé. Claro, igual por no, eso. También. Por eso, por eso. Unas ciertas cositas, pero no. No influyen no, demasiado. Me gustó mucho la performance, chicos. Este es mi puntaje por hoy. Señores, 8, 16. Hasta acá se viene el voto del señor. Se viene la ladura ahora, votación del señor Aníbal Pachano, el creador de Smile. Buenas noches, Jimena, Facundo y Darío. Yo te quiero decir, Marcelo, que a mí me representa Navarrete, pero a mí no me venden ni en la salada, ¿eh? Pero lo que yo no entiendo es, perdón, usted... Ni en la salada me vendió. Perdón, no me rete Navarrete. Lo que digo es, ¿usted vende shows? ¿Usted acompaña a los artistas? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, las chicas acaban de ser elegidas por el sitio infobae.com como las chicas más lindas de la televisión argentina. Suponiendo que un día quieran contratarlas para un show, suponiendo que yo diga mañana hay una fiesta y queremos que hagan coreografías y bailen, ¿usted las representaría a las chicas? Sí, las produciría y las llevaría al evento. Las produciría. Ah. Y las llevaría al evento. Y las llevaría, pero usted es medio un farcho, no entiendo. ¿Usted las llevaría al evento? Las acompañaría, como dice usted. Perfecto. ¿Y le ha vendido algún show a las chicas? Sí. Sí. ¿A las 11 juntas? 7 u 8 eran. 7 u 8 ya la llevó. ¿A dónde la llevó, Navarrete? A la rural. ¿A la rural? No. No entiendo, ¿a la exposición agrícola-ganadera? No, el año pasado. ¿Eh? El año pasado. ¿Qué era, un par mitzvá? ¿Qué es en la rural? No, no, en la rural una exposición de autos. De autos. ¿Y cómo llega el llamado a usted? ¿Que lo llaman a su celular o llaman acá a Ideas del Sur? ¿Esto es un negocio paralelo de la productora o es algo...? No. No, lo que quiero saber... Paralelo no hago nada. Nada. ¿Esto está avalado? Sí. ¿Por qué? No, yo no sé nada. O sea, por eso yo me entero hoy que el caño está cruzado, así que olvídate. Me he pintado al óleo. Lo que digo es, ¿avalado por quién? El señor Mariano Elizondo, gerente general de Ideas del Sur, ¿sabe? El señor Adrián Suar, de Canal 13, ¿sabe? No. Escoltores, ¿sabe? Suar no sé si sabe. ¿Elizondo sabe? Yo creería que sí. Pero se cobra por esto. Perfecto. Sí. ¿Elizondo está acá? En el control está el gerente general de Ideas del Sur. Lo que yo no entiendo es,
Esto que me cuesta entenderlo. O sea, a mí se me pasa un elefante enfrente de mi cara y no me doy cuenta. Pero digo, usted maneja shows de acá de la gente. Aníbal dice que no le vendió nunca un show. No me lo han pedido todavía. No, no, perdón. No me lo han pedido. El señor hace como un delivery. ¿Qué tenés? Aníbal, listo. Mandame dos Aníbal, un Flavio. Perdón, ¿a la señora Moria Casán también la vende usted? No. No. No, no, no. ¿Y a la señora Graciela Alfano? Tampoco. ¿Y si le piden un show de Polino? Lo llevamos a Polino. A Polino lo tiene. O sea, usted hay algunos que Marcelo, representa. A mí me llamó. O sea que a mí no me vende. A no, mí no. me llamó el señor. ¿Por qué no me vendes, Navarrete? Perfecto. Entonces quiero saber a usted, grandes figuras del espectáculo como las que tenemos ahí, 5 estrellas del espectáculo, usted tiene, por ejemplo, al señor Marcelo Polino, ¿lo maneja usted? No, no lo manejo. Pero si le dicen. Si me llaman. Polino sí. Lo contacto. Y si yo lo llamo mañana, mira Manuel Navarrete o mire señor Navarrete, me gustaría tener a la señora Moria Casán. ¿Qué pasa? La llamaría por teléfono. Me ofrecí sí. una vez. Y ahí está. Navarrete. ¿Y? Una vez. ¿Pero qué? ¿A usted lo llaman a un celular o al teléfono de acá Ideas del Sur? A mi celular. ¿Cómo tiene el celular de él? ¿Cómo lo tiene? Marcelo. Bueno, señores, no, esto es una. Marcelo. Acá hay una. Le digo, hay una aduana paralela. Esto comienzan las investigaciones en las próximas horas. Marcelo me ofreció una vez Navarrete. Navarrete ofrece de aduana, yo. Aduana, llevar una valijita. Una. A mí no me vendió nadie. No, a mí tampoco. Y allá hay un cartel que dice: el mejor reemplazo de Rinaldi es Navarrete. Mirá, allá atrás. No, allá es todo. Bueno, votación del señor Aníbal Pachano. Vamos, Aníbal. No sé, algo voy a tener que hacer, operarme, ponerme algo en el cuerpo para que me venda. Bueno, chicos, a ver. Yo me gustó el acorio, pero sí voy a hacer una corrección en Jimena. Hoy estaba como un poquito sobrepasada de energía y creo que eso fue lo que provocó un par de fallitas. Me parece que ella maneja una muy buena energía y una buena actuación, pero hay que ahora controlar para que se vea bien el dúo. Está para que vayas a la par de Macei, que es un muy buen bailarín que te va a acompañar. Eso es lo que vi hoy, ¿está? Igual estuvo buena. Señores, 6, hasta acá 22 y se viene el voto final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, vos sabés que yo mientras bailaban ustedes, pensaba en todas las parejas que están en el certamen. Y parece que vos, Jimena, sos las que más estás aprovechando esto como escuela de baile. Me parece que sos las que más estás evolucionando. Por ahí no sos la mejor, no tenés el nivel de las mejores. Pero me parece que vas haciendo pasitos chiquitos, pero gala a gala voy notando. Desde cómo bajás de un truco, de cómo colocás las manos. Yo no sé demasiado de técnica, como saben los maestros. Pero voy observando que gala a gala vos vas mejorando. Y bueno, voy a premiar con un buen puntaje. 5, señores, 27 para Jimena Marón y Facundo Macei en este reggaetón. Meten un buen puntaje. Bueno, felicitaciones, bien. Gracias a todos, a los chicos del Hogar de los Milagros, a toda la gente por la buena onda. De verdad, yo lo repito porque si no aprendés, sos un tarado. Están ustedes de jurado que saben un montón. Está Darío, Facu Macei, que es el mejor del universo con Dari. No, de verdad. Y sí, y solo estoy aprovechando, para mí lo mejor de este programa, no por desvalorizar el piso, es los ensayos. Ensayar todo el día como una bailarina, me siento Barbie. Así que gracias de verdad a todos, a la gente en la calle, en el Twitter. La estoy pasando bárbaro. Gracias, Kime, te seguimos viendo. Vamos, los únicos todos los días, ¿eh? Gracias, señores. Eva Jimena Barón y el señor Facundo Macei. Se viene la próxima pareja. Dolor de panza desde hace más de 50 años. Sí. Buscapina sabe cómo cuidar tu panza y te brinda un alivio rápido y eficaz para dolores, molestias y espasmos abdominales. Consulta en tu farmacia también por las perlas de Buscapina, que te ofrece una forma rápida y eficaz para aliviar el dolor. Panza, pancita, loca, loquita. Cuando se queje, cuídala con Buscapina. Por más de 50 años sabiendo cómo cuidarte, Buscapina, sabes que te calma. Buscapina. Señores, Buscapina presenta en la próxima pareja. Diosa increíble. La está rompiendo en las vacaciones de invierno con su espectáculo infantil, El Arco Iris de Rocío. Que la tengo que llevar a Juanita, que está afuera. Cuando venga la voy a llevar. Mirá, Rocío Guirao y Carlitos son 10, son de 10. Dijo que está full para el reggaetón. Está preparando la bailanta. No sé si está su marido o no. Qué linda que está, por Dios. En el caño dicen que está tremenda. Yo quiero que haga todos los ritmos juntos, por Dios. Ay, Dios. Vamos a ver. Se ha definido como una atolondrada como mamá. ¿Vos? ¿Por qué? Sí. Porque dice que es torpe, dice. Pues vamos a ver. Señoras y señores, se viene una de las diosas de este certamen. Fue mamá hace 5 meses. Increíble el lomo que tiene. Señores, representan a Lucas Jiménez de Córdoba. Su bailarín es Carlito Bernal. Fuerte el aplauso para presentar a la señora
Rocío Grau. ¡Tira! Anda, se definió como torpe igual que su mamá. Sí, soy re torpe, soy catrasca. Dos pasos, una cagada, siempre. Pero con los chicos también, con sus hijos, ¿no? A la nena, cuando recién nació y la tenía que meter en el huevito, siempre le daba la cabeza contra el borde. Después aprendí y ya no se la doy más. Pero sí, soy media torpe. Viene, o sea, y mamá también siempre era de... Sí, somos como atolondradas, ¿viste? Las girados. ¿Sí? ¿Como excitadas, así como apuradas para todo? Sí, entre apurada y torpe, ¿viste? Torpe en todo. Bueno, con el marido no, o sea, solamente con los chicos. No, con el marido también, sí, torpe. Le rompo todo. ¿Ah, sí? Pero sos esa que tirás las cosas en la mesa, movés un brazo y te cae algo, ¿no? Botellas. Siempre se me cae la salsa de soja cuando te queda el último tarrito que decís, es el que me queda como para... Vuela la salsa de soja. La salsa de soja, sí. Mirá, no la teníamos, perfecto. Es una atolondrada acá en la pista. Bueno, quiero ver ese caño que dice que es tremendo. ¿Temática del caño cuál va a ser de ustedes? Temática futurista gladiadores. Opa, ¿fuerte? Y está bueno, ¿viste? Hernán tiene las coreos así como hot. Así que me puse ahí a colgarme al caño. Aparte ya superamos la vacación de invierno y por suerte... Ah, claro, ya deja claro el arco iris de Rocío y viene el arco de rugby de Rocío. Sabés que lo estamos esperando lo más grande. ¿Hasta cuándo es el arco iris de Rocío? Hasta el 31 de corrido y después hacemos el Día del Niño. Qué lástima. Perfecto, bueno. Y la tengo que llevar a Juan y siempre está afuera. Cuando vuelva la llevo. Dale, me encantó, te espero. Bueno, señores, va a bailar este reggaetón y preparen San. Presentado por Provincia Seguros. ¿Cómo Hola. Cuesta conseguir una garantía cuando tenés que alquilar, no? Ahora es más fácil irte a vivir solo porque Provincia Seguros te sale de garante con garantía alquiler. Primero guarda en la línea joven de Provincia Seguros. Para más información, llama al 0810-222-2444. Entra en Provincia. Seguros.com.ar o consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana a tu domicilio. Provincia Seguros con el respaldo de Buenos Aires. La provincia, mi provincia, señores. Se viene este reggaetón. Qué lindo que es el reggaetón. Y después que tenemos, sí, tenemos cumbia y después el caño. Señores, Rocío Guido Díaz, Carlos Bernal, música maestro. ¡Vamos! Ya tu mirada con la mía está saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote. Tremendo. Dale morena, y tu calvote. Dale moreno que no fumo a fuegote. Que mucho roncan estos dos capotes. Dale bambino, dale a fuegote. Dale morena que su dulce te note. Dale moreno que no fumo a fuegote. Ponte la que seguía con corote. A donde los pillamos nos vamos a fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Dale morena, vámonos a fuegote. Este reggaetón caliente. Vamos a ver qué dice el jurado. Presentado por el Casino Victoria. Mi Casino, Casino Victoria. Este jueves 28 de julio sorteo un nuevo 0 kilómetro. Vamos a estar ahí. Mirá qué lindas son las chicas del amigo Mautone. Siempre lindos caramelos. Por eso, si todavía no canjeaste tus cupones, tenés hasta el jueves para hacerle participar del sorteo. Visita Casino Victoria, ¿sí? Y mientras disfrutás de la sala de juegos, sumás oportunidades. Opa. Este viernes el espectacular show de Coqui. ¡Ay! Coqui Ramírez va a estar en el Casino Victoria. Casino Victoria, naturalmente divertido. Presenta el puntaje para Rocío y para Carlos. Votación de la señora Graciela Alfano.
Sí, hola Rocío, hola Carlos, hola Hernán. Bueno chicos, me imagino Rocío lo que debe ser, salir un espectáculo de niños y venir a bailar reggaetón, ¿no? Me encanta, igual me redivierte. Sí, es que debe ser divertido. Ella es como que da la teta por un lado, deja al bebé, agarra, se pone las plumas. Bueno, pero uno es madre y hace un infantil, pero también es mujer y se quiere ver sexy. O sea está, que es está muy una buena combinación que está buena. Sí, y yo te digo que a veces se dice que la experiencia es lo que se logra cuando uno está buscando otra cosa. Y recuerdo cuando empezaste en estos bailando no hace mucho que vos decías, yo no sé bailar, ¿te acordás? Eso. No sabías. Y a lo largo de estos bailando, mirá cómo estás bailando. Ya sos una bailarina y das varias vueltas de rosca mucho. Bueno, felicitaciones, chicos. Muy impecable esto, aunque bueno, mi nota es secreta. Ahí está el voto secreto de Graciela, la votación del señor Flavio Mendoza. Hernán, Carlos, Rocío, ¿cómo están? Hola, ¿cómo bueno, estás? Me encanta cómo está saliendo. Aparte, bailar sin medias, ojo. Está bailando sin medias y es mamá de dos nenas, así que a ese nivel estás bárbara. Gracias, Carlos, gracias. Increíble como bailarín. Me faltó algo en la coreo. Pensé que a ver, no es malo lo que voy a decir, pero me faltó algo. Es como que por momentos tenías esa energía y salía la Rocío que yo vi en otros momentos del bailando y por momentos te diluías, ¿no? Pero sé que puede ser que por ahí es la coreo, viste que a veces las coreo no nos quedan por ahí cómodas, no porque sea mala la coreo fue muy buena, pero me faltó algo. Igualmente no es una mala nota, pero me faltó más perreo, más la Rocío que por momentos aparecía y por momentos se iba. ¿Sí? Mi nota hoy es un 7. Señores, un 7. Votación de la señora Moria Kazán. Rocío, soñador y coach, muy bienvenidos a la pista. Gracias. En esta performance de la noche. Bueno, es un coreo bien exigente, como acostumbra Hernán. ¿Qué me pasó? Me gusta cómo lo hicieron. Tuvieron partes de destreza muy difíciles porque frenar un ritmo es más difícil que siempre a la vez. Es relentarlo y volver a arrancar. Es como encender motores todo el tiempo, lo cual es otra dinámica. En esas partes de destreza me encantó. Hay una cosa de Carlos que está fabulosa, que siempre gran fuerza. Y hoy una cosa tuya de este año, Rocío, que todavía se te tiene que ir un cansancio de algo. Yo no sé si todavía se te tiene que ir el cansancio de ser mamá hace unos meses. Se te tiene que ir, aunque tengas toda la energía, pero me falta como más de power, un poco más de pila, ¿me entendés lo que te digo? Un encendido a full. Haces todas las cosas muy bien, pero me falta esa garra que tenías antes, en los otros shows que yo te he visto, y me falta esa cosa para llegar al 10. ¿Me entendés, querida? Vos haces todo bien. Puede ser que estés cansadita por la exigencia de tu infantil, tu maternidad tan reciente, todo eso lleva un estrés, y este show que también lo es. Por otra parte, la pareja me encanta, creo en ella, y creo que van evolucionando a través del certamen, pero todavía quiero la Rocío que yo he visto en otro certamen. Te deseo, les deseo lo mejor porque son muy buenos. Señores, 8, 15 hasta acá. ¿Qué dirá el señor Aníbal Pachano? ¿Qué dirá el señor Marcelo Polino? ¡Vamos a la pausa! Y después de la pausa tendremos completo el puntaje para Rocío y para Carlos. A ver dónde se van a ubicar, ¿eh? Señores, vamos a la pausa. ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con más. ¡Yo! Completamos el puntaje para Rocío Guiró Díaz. Hasta acá lleva 15 puntos y presenta la ladura del jurado Pulmo San Fuerte. Si vino el frío con estos cambios de tiempo, la tos nos afecta a todos. Por eso te recomiendo el Pulmo San Fuerte. Un jarabe que combate la tos y el catarro de manera más fuerte que un jarabe tradicional. Gracias a su fórmula más activa, calma la tos rápidamente, brindando un profundo respiro. Y para los más chiquititos, te recomiendo el Pulmo San Pediátrico Sabor a Frutillas, que no contiene alcohol y puede ser utilizado de los 2 añitos. No dejes que el catarro afecte a quienes más querés. Los jarabes Pulmo San actúan de verdad. Pulmo San. Señores, lleva hasta acá 15 puntos. Vamos a ver. Bajo hasta acá, ¿eh? Estamos en el horno. No, espera. Votación del señor Aníbal Pachano. Sos como una tortilla en el horno. No. Bueno, Rocío, Carlos y Hernán, bienvenidos a la pista. A ver, yo te voy a decir, me encantó la coreo. Lo que me pasó hoy coincide en algo. Pero es para corrección. Porque siempre están bailando muy bien y creciendo. Sobre todo vos que siempre decís que no sos bailarina y bailás cada vez mucho mejor. Carlitos ya es un bailarín profesional. Pero hoy me pasó que se conectaban y se desconectaban. Y eso se notó todo el tiempo. Miren el tape,
Y esa es la corrección que hago, digamos, como un poquito más de concentración de los dos. Hoy fue lo que sentí yo de afuera, ¿eh? ¿Hablas en general o...? No, no, de esta coreografía. No, digo, estoy hablando... ¿Es cuando bailan separados? Sí, pero cuando también estaban juntos estaba como desconectado. Esa es la sensación que yo tuve de afuera, un poco coincidiendo un poco con lo que dijo Flavio. Como me parece que eso es lo que se notó hoy. En una pareja que tiene virtuosismo. Entonces, puede ser algo en especial que no importa cuál es el motivo, pero eso es lo que quería marcar. Por eso bajó un punto. Gracias. 5, señores, 20 hasta acá. Viene en la parte de abajo, votación del señor Marcelo Polino. A ver qué dice Marcelo. Buenas noches, participantes. Bueno, me gustó mucho la coreo que armaste. Gracias. Pero me hubiese gustado un poco más de perreo. Yo no sé si es la culpa del infantil que no te deja tocarte con tu compañero. No, pero nada que ver. Sentí que era a distancia todo lo que hacían. ¿Fue por algo en particular? No, fue decisión mía que quería ver que baila más, que puede hacer otras cosas aparte de perrear. Ya sabemos que puede perrear solo con verla caminar. Entonces dije, bueno, la no, voy a pero a esta, más. Este era el día que tenía que perrear. Hoy lo tenía que hacer acá, por más que lo supiéramos. El reggaetón no es todo perreo, entonces quise. Bueno, para, a mi gusto faltó y fue a distancia. Y Rocío, yo te veo como sin energía. Yo te conozco que vos tenés una polenta. No sé si será que fuiste mamá recién, que tenés el teatro, los ensayos, pero te veo como... Es que no me quiero quejar porque después me retás. Pero estás muy baja de energía. Bueno, le voy a poner más. Yo me sentí re arriba, pero evidentemente lo que yo sentí ustedes no lo vieron. Aprovechá, comé lenteja, hierro, viste, algo que te levante un poco. Hoy no me gustó nada, chicos. 3. Para que en 23 se complica muchísimo la situación, quiero decirles que es el tercer puntaje más bajo. Tony Camo, que está en Siberia, tiene 14. El negrito Luengo, que está en Kazajistán, que tiene 19. Y 23 para Rocío y Carlos. Bueno, ¿ya no se pueden habilitar las líneas ya? No, todavía no podemos habilitar. No, hay que esperar. Nos salva Graciela, no sé cuánto nos habrá puesto, pero bueno. Que Dios te ilumine. Ah, no, a mí me gustó. Yo no vi eso, pero bueno, lo bueno es la diversidad del jurado. Totalmente. Bueno, un beso a mi nona de Rosario, que me está viendo. Le mandamos un beso. Espero que no haya visto la parte del perreo. Y gracias por dejarme participar en este show que me encanta. Rompe todo. Chao, gracias, Rocío. Chao, Carlitos. Señores, se va Rocío Guirao Díaz. Y se viene Cintia Fernández. Por favor, decile a Zanardi que no me corte este momento. Señores, vamos a la pausa. ¡Ay, lo que viene! Vamos a la pausa. Gracias, Ricky Sarcani. Gracias, mi amigo Ricky. Y si sos mayor de 17 años, tenés una habilidad especial y mitazo, te pareces a alguien y querés tu minuto de gloria, presentate de 9 a 17 horas. ¿Dónde vamos a estar? En San Juan, este jueves y viernes en Avenida España y La Prida. Y en Jujuy, en San Salvador, este viernes y sábado en Pueyrredón 211. Y de lunes a sábado, de 11 a 15, aquí en Idea del Sur, Olleros 3551. Están los chicos ahí de Súper Saludable, que es una comedia musical para niños. Y ahí dicen que el objetivo es prevenir la obesidad infantil. Está muy bueno, en el Museo de los Niños, ahí en el Abasto. Bienvenidos a todos, ¿eh? Señores, vamos a la pausa. ¿Viene Cintia o no? Mira, si no llega a venir, te juro, hoy pego la patada de Ricky. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos, ¿eh? Enseguida seguimos con más Showman. Seguimos con más Showman. ¿Podés creer que me dicen que no va Cintia Fernández? ¡Están locos! ¡Locos! ¿Entendés? ¡Locos! Señores, ya no manejo absolutamente nada. ¡Hasta acá llegamos, señores, con este programa! Quedan para bailar 7 parejas de las fuertes, ¿eh? Va a bailar Denise Dumas el jueves o el viernes. Fabio La Mole Mole, el campeón. Daniel Gómez Rinaldi, que baila. Está lesionado, pero va a hacer el reggaetón. De no seguir, va a estar el señor Manuel Navarrete, le confirmo, ya que si no sigue Rinaldi, va a estar en la pista Manuel Navarrete en la cumbia. Sí, exactamente. Y cualquier. Y si quieren show, me llaman a mí, yo los vendo. Señoras y señores, vuelve al Bailando de Paraguay Larisa Riquelme también. Va a bailar Larisa. Va a bailar Erika Mitan. Ay, Dios. Va a bailar Cintia Fernández. No, ya no te creo. Aguante, corazón, por Dios. Y va a bailar Paula Chávez, la futura mujer del señor Peter Alfonso. Señores, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias, señora Graciela Alfano. Muchísimas, mirá cómo está ya Fran ahí con el cartel. Y está
la fanática de Moria, mira el doble de Moria y también los dos juntos, mira. Muchísimas gracias, señor Flavio Mendoza. Muchísimas gracias, señora Moria Casán. Muchísimas gracias, señor Aníbal Smile Pachano. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. Gracias a ustedes por acompañarnos toda la noche. Gracias a la gente de Necochea, Mendoza que ha venido, a toda la gente. Gracias a Liguria por vestirme. Nos vemos el jueves aquí en la pantalla del 13. Linda noche para todos. Que lo disfruten. Nos vemos el jueves. Chao. Gracias por todo. Gracias por todo el cariño. Chao. Chao, 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 chao. Chao.